Buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 15 de junio del 2020. Estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Las fuertes lluvias y aguaceros que cayeron durante las últimas horas provocaron 7 desplazamientos de tierra en Alajuela, San Carlos y Aserrí, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias. La ruta que comunica San Carlos con Zarcero en el sector de Puente La Vieja estuvo cerrada durante varias horas a causa de un movimiento de tierra. Además, el fuerte viento de esta tarde destechó 2 casas en Santo Domingo de Heredia. Una investigación periodística de Canal 13 reveló hoy que la Caja Costarricense del Seguro Social solo ha recibido 6 de los 311 ventiladores pulmonares que compró de emergencia en marzo pasado. Las compras de estos ventiladores para atender a pacientes COVID en condición grave fueron adjudicadas mediante contratación directa a 7 empresas que debían entregar los equipos entre el 14 de abril y el 22 de junio. Sin embargo, las compañías no han cumplido con la mayoría de las entregas y más bien le solicitaron a la caja una ampliación del plazo para poder cumplir con el contrato. Según la caja, los retrasos obedecen a la alta demanda mundial de estos implementos médicos que están urgidos por muchos países para equipar sus unidades de cuidados intensivos. Ahora vamos a ver el detalle de esta información. Hoy tenemos una agenda informativa muy intensa, así que vamos de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. Los nuevos casos por COVID-19 se redujeron considerablemente este lunes y se comparan los picos de la semana pasada. El total de contagiados llegó a 1.774 y se reportaron 29 nuevos positivos. La apertura de las iglesias y bares se mantiene para el próximo 20 de junio, según lo estableció el Ministerio de Salud. Los alcaldes de la zona norte aseguraron que los centros de aislamiento para COVID-19 se manejará por distrito y no en un solo bloque. El gobierno habilitó 50.000 becas de cursos en línea para las personas que aplicaron al Bono Proteger. La idea es capacitar a personas desempleadas en áreas donde las empresas requieren personal. Este lunes, la cantidad de nuevos contagios disminuyó considerablemente si se toma en cuenta la tendencia de la semana anterior. A 24 horas de cumplir 100 días con COVID-19, en Costa Rica se registra un total de 1.774 casos positivos. Nuestra compañera, la periodista Ana Marta Arce, nos informa. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Vamos de inmediato a los datos de este lunes 15 de junio. Y es que, bueno, es usted una de las personas interesadas en donar plasma. La Caja Costarricense de Seguro Social ya ha aplicado el plasma de convalecientes a enfermos de COVID-19. Pero, ¿cuál es el proceso que se debe pasar por cada donante? Lo vemos en la siguiente información. Hasta el momento, alrededor de 130 personas que han sido recuperadas de COVID han donado su plasma para pacientes con la enfermedad que estén en condición delicada. A pesar de que Costa Rica registra 771 recuperados por el virus, no todas esas personas pueden donar su plasma, pues hay una lista de requisitos que deben cumplir. Y si una persona cumple con todos esos requisitos, ¿cuál es el proceso que debe pasar? El primer paso es que nosotros los contactamos. A partir de las listas de personas recuperadas, nosotros hacemos un llamado a las personas, las contactamos y les preguntamos si quieren donar o no para concertarles una cita. Adicionalmente, si la persona está interesada, también nos puede contactar a través de un teléfono, de un WhatsApp o de correo electrónico.
Una vez que hacemos unas preguntas preliminares de selección, nosotros coordinamos una cita. Puede ser en el Banco Nacional de Sangre, en el Hospital Calderón Guardia, en el San Juan de Dios o en el Hospital México. Y cuando la persona llega a esos centros, se les va a hacer una evaluación más completa. En esta evaluación, las personas deben responder a una serie de preguntas sobre enfermedades, vida sexual, medicamentos y procedimientos médicos que se hayan hecho recientemente. Si la persona cumple con todos los requisitos, pueden donar plasma. Posterior a esta evaluación, los donantes pueden realizar una prueba de sangre. ¿Y cuánto demora el proceso? Más o menos puede tomar de 1 hora a 1 hora y 20 minutos, porque ese tiempo involucra el registro de la información, la evaluación médica que se le hace a la persona y el procedimiento de donación, que toma cerca de 40 minutos. Entonces, todo sumado suma 1 hora a 1 hora 20. Según el doctor Molina, la cantidad de plasma que se le extrae a cada persona puede variar dependiendo del tamaño y el peso. Pueden andar entre los 400 y los 600 mililitros. Una vez que se obtiene el plasma, se debe realizar pruebas de laboratorio para asegurarse que este no contiene enfermedades. Una vez que el plasma queda disponible, se almacena en bolsas de 200 mililitros. Una vez este almacenamiento, el Banco Nacional de Sangre realiza una evaluación más para el descarte de enfermedades. Luego envía el plasma a la Universidad de Costa Rica para el procedimiento de purificación de inmunoglobulinas. Y el virólogo costarricense Cristian Marín afirma que Costa Rica ha tenido suerte a la hora de sortear la situación del COVID-19. El científico señala que es 100% necesario mantener por varios meses más el distanciamiento social. Hemos sido muy, muy bendecidos hasta el momento por buenas acciones y por un poco de suerte. Pero estamos, como dice siempre el ministro, estamos parados sobre cáscaras de huevos, ¿verdad? O sea, todo puede cambiar si nos descuidamos. Estas son las palabras del virólogo molecular y microbiólogo Cristian Marín. Él afirma que la estrategia de contención de Costa Rica ha sido la adecuada, pero insiste en que no se puede bajar la guardia. El experto menciona que es difícil determinar cuándo podría el país iniciar una transmisión comunitaria, misma que ha sido muy advertida por el ministro de Salud, Daniel Salas. Muy difícil de predecir, pero definitivamente conforme tengamos más casos se va haciendo más difícil dar ese seguimiento y esa trazabilidad. Entonces es más probable que se pueda llegar a perder, ¿verdad? Pero creo que lo importante es que empecemos a actuar antes de llegar ahí, ¿verdad? ¿Cómo podemos actuar? Siendo todavía más cautelosos y recordándonos que cuando estemos afuera, en este beneficio que tenemos de que pueda estar abierta la economía hasta cierto punto, que mantengamos esa distancia, que es lo más simple, ¿verdad? Y ojalá ahora en público, cuando estemos, y más en transporte público, que usemos mascarillas para proteger a los demás, también para protegernos a nosotros. Marín señala que es necesario que la población siga respetando las medidas de protección, pues aún falta camino que recorrer para encontrar una vacuna o tratamiento certero. El consenso científico es que las vacunas no van a estar listas, distribuidas y disponibles hasta tal vez mediados del año entrante o un poco más, ¿verdad? Ahorita se está haciendo muchas apuestas valientes hasta en cierto punto, donde están produciendo vacunas en anticipación a que los resultados de las pruebas den positivamente y que funcionen y sean seguras. Pero no hay ninguna garantía que esto vaya a funcionar. Las terapias tal vez pueden salir un poco antes. Ya hay muchas que están en ensayos clínicos y van muy avanzadas, y espero que algunas de esas lleguen a ser funcionales. Pero ahorita lo mejor que tenemos es la distancia. Marin Mueller lidera una investigación que busca rediseñar biomoléculas para que ataquen al SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19. Ahora sí, de inmediato vamos a ver los datos suministrados por el Ministerio de Salud. A este lunes hay 29 nuevos casos. Casos acumulados tenemos en total 1,744. Recuperados tenemos 771 personas, lo que equivale a 44.2%. Casos activos hay hasta este lunes 961, lo que representa el 55.1%, y fallecidos a la fecha hay 12 personas. Vamos a ver ahora un poco sobre las expectativas de contratación, y es que la encuesta trimestral de empleo realizada por Manpower reveló que el 26% de las empresas o compañías en el país prevén recortes en su planilla para el tercer trimestre de este año.
Según el estudio, en los dos trimestres anteriores, ese porcentaje de recorte de personal no sobrepasaba el 8%, por lo que consideran una cifra bastante elevada para este trimestre. Y finalizamos precisamente con algunos otros datos de este estudio de Manpower, y es que el reporte identificó además que pese a la crisis, un 68% de las compañías se mantendrá igual. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tenemos de momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Buenas noches, gracias. El programa de apertura se mantiene tal y como está establecido. Iglesias y bares se unen al reinicio de actividades el próximo 20 de junio. Sin embargo, las regiones del país con la alerta naranja no podrán incluirse. El próximo sábado 20 de junio inicia la fase 3 de apertura de locales comerciales, de acuerdo al programa establecido por las autoridades. Del 20 de junio al 10 de julio, la fase 3 contempla las nuevas aperturas de bares al 50% entre semana, iglesias o lugares de culto con capacidad máxima de 75 personas. Además, las tiendas podrán recibir el 50% de aforo, igual que los polideportivos de actividades sin contacto. Los cines, teatros y museos podrán recibir también el 50% de su capacidad máxima. Pues recordemos que eso está en constante análisis. Hoy tuvimos en realidad un número que, como decía bien el presidente de la República, nos da cierto respiro. Lo cierto es que tenemos que observar qué va a ocurrir en los siguientes días. Por el momento no hemos decidido suspender el cronograma de apertura. Sin embargo, como en este momento las regiones de Cañas, Bebedero, Las Juntas, Peñas Blancas de San Ramón, Los Chiles, La Fortuna, Paquera, Upala y Pococí se mantienen con alerta naranja ante el incremento de casos de COVID-19, el ministro de Salud indicó que durante la semana irán informando si las aperturas se aplicarán en estos sitios. Insisto, también hay que considerar que se han emitido alertas anaranjadas en ciertos lugares y que eso también está sujeto a análisis eventualmente de lo que corresponde con las aperturas. Y eso se va a estar anunciando en el transcurso de la semana. La conferencia episcopal informó este lunes que las parroquias vienen organizándose para realizar las misas con un máximo de 75 personas. Aplicarán el distanciamiento de 1.8 metros entre personas, máximo de 2 personas por banca. Cierres de bancas, dispensadores de alcohol en gel, lavado de manos, la comunión se dará en las bancas y pedirán a los fieles no cantar. Para asistir deben agregarse en las listas o solicitar el cupo. Efectivamente, las personas interesadas en participar, porque se requiere de que no se den aglomeraciones en las entradas de las iglesias o en las salidas, deben de llamar a su parroquia o comentarle al párroco cuál es el número de WhatsApp o el sistema de anotación de espacios para que efectivamente cada persona tenga su lugar ya reservado previo a la celebración. La última fase de aperturas está programada entre el 11 y 31 de julio. 7 de la noche con 14 minutos. Hacemos la primera pausa en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Los alcaldes de la zona norte aseguraron que los centros de aislamiento para COVID-19 se manejará por distrito y no en un solo bloque. El BN te lo trae de regreso en todo el menú de Taco Bell. 40% de descuento al pagar con tus BN tarjetas débito y crédito. Aprovechalo también en Autobel y compras para llevar. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ya está de vuelta La Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae La Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Esta podría ser yo en clases de baile. Siempre he querido aprender. Lástima que los pulmones no me dan. Esta podría ser yo jugando con Bruno, pero en realidad estaría jadeando.
y esta podría ser yo en la graduación de Santiaguito. Pero como siempre, me perdí el mejor momento. Porque esta sí soy yo. Y no estoy para nada orgullosa. No te fumes la vida. Estás a tiempo. Nosotros podemos ayudarte. Déjalo ir. Un mensaje del IAFA. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7:17 p.m. y vamos ahora a ver la cotización del dólar estadounidense para el día de la fecha. El precio de la divisa norteamericana para la compra es de 571 colones con 42 céntimos. El precio del dólar para la venta, 578 colones con 83 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los centros de atención para el COVID-19 en la zona norte serán asumidos por cada distrito. Así lo han afirmado distintos actores tras la negociación con autoridades de salud esta tarde. Según la Intendencia de Peñas Blancas de San Ramón, ellos ya empezaron a utilizar su centro de ayuda con 19 personas. Cada distrito deberá hacerse cargo de los pacientes de COVID-19 en la zona norte. Esta es la principal conclusión que se tomó luego de que los alcaldes de esta región sostuvieran varias reuniones con la Comisión Nacional de Emergencias y autoridades de salud. Así lo dio a conocer el alcalde de San Carlos a Costa Rica Noticias. No, los adverses tienen que ir porque es una necesidad cantonal y de país. Y son los propios vecinos. Lo que llegamos fue que cada cantón aguanta la vela. Vamos a ver. Los de Upala hacen sus propios médicos, los de Upala, los de los Chiles también, los de Huatulco también, en caso que se den esas cosas. Y en el caso de San Carlos, los que estamos más afectados son distritos ya definidos, entonces serán UPF por distrito o por cada dos distritos, en caso que se compliquen más las cosas. San Ramón tiene que asumir su propia responsabilidad y San Carlos nuestra propia responsabilidad. Y entonces, el sector de Fortuna, la parte de abajo, Los Ángeles, Zona Azúcar, Tres Esquinas, y ahí se están haciendo las veces correspondientes. En el caso de Peñas Blancas de San Ramón, uno de los lugares más afectados en el país a raíz del virus, aseguró que ya está trabajando con el centro de atención que ellos propusieron, inclusive atendiendo ya 19 personas. Tenemos ya instalado el centro de salud comunal del sector Ángeles, que es la comunidad con mayor afectación en el distrito de Peñas Blancas de casos positivos, y lo tenemos funcionando con 19 personas en estos momentos. Eso funciona, eso lo maneja directamente la Comisión de Emergencias a través del Comité Municipal de Emergencias. En este caso en específico, la Comisión Nacional de Emergencias explicó que la mayoría de personas atendidas en este centro son las que fueron sorprendidas el fin de semana anterior en Monterrey de San Carlos, que fueron además trasladadas a Pocosol en ese momento y que ahora se encuentran en este centro de atención. De las personas que estaban ubicadas en Santa Rosa de Pocosol, es importante señalar que el arraigo lo tenían ellos en el sector de Peñas Blancas de San Ramón. Por eso se toma la decisión no solo de habilitar el albergue en el Salón Comunal en Santa Rosa de Pocosol,
sino además hacer el traslado de estas personas, dado que la orden sanitaria se había girado ahí, el control epidemiológico se había establecido ahí y el seguimiento por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social o del Ministerio de Salud era mucho más fácil seguirlo desde ese lugar. Y es que ante todo el problema que se vive en la zona norte, la Iglesia Católica también hizo referencia a lo que es el cuidado que debe existir a la hora de crear uno de estos centros de atención. Vemos que se ha generado una polémica sobre la necesidad de tener un sitio de albergue para enfermos de COVID-19. Por ello, hay que tener garantías, cuidados externos y los requisitos necesarios para que fructifique un proyecto de este tipo, o varios que podrían ser abiertos en diversas zonas del país. Aún no sabemos hasta dónde llegará esta pandemia. De momento, según la Comisión Nacional de Emergencias, hay 6 centros de atención habilitados y podría contemplarse entre 10 y 12 lugares más para habilitar este tipo de atención. Precisamente este sábado por la noche, un grupo de vecinos obligó al personal de la Cruz Roja y a la Fuerza Pública a trasladar a 17 personas que estaban cumpliendo aislamiento sanitario en un hotel de Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos. Se trata de 17 migrantes de Nicaragua que hubo que reubicar utilizando 4 ambulancias de la Cruz Roja hasta el Salón Comunal de Los Ángeles de San Ramón, en donde el Ministerio de Salud tiene instalado ahora un albergue para personas que deben estar aisladas por la pandemia y no tienen condiciones apropiadas en sus casas. Para conversar sobre el fenómeno de vecinos y políticos que obstaculizan la instalación de albergues y el trabajo del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, tenemos ahora una entrevista con el director legal de la Comisión Nacional de Emergencias, Eduardo Mora. Buenas noches, don Eduardo, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, a sus órdenes. Una de las primeras acciones que tomaron al inicio de la pandemia fue la declaratoria del estado de emergencia. Este nivel de estado de emergencia le otorga a la Comisión una serie de potestades para que opere con rapidez y eficacia, precisamente porque se trata de una emergencia. ¿Qué significa legalmente la declaratoria de emergencia? La promulgación de un decreto de emergencia implica el rompimiento de uno de los principios más básicos del derecho administrativo, que es el principio de legalidad presupuestaria. El artículo 180 de la Constitución Política garantiza que frente a eventos extraordinarios, una guerra, una calamidad provocada por un desastre natural o una pandemia como la que estamos viviendo, el Estado pueda romper su rigidez ordinaria mediante la promulgación de un decreto de emergencia, y es una facultad que está delegada en el Poder Ejecutivo. La ley de emergencias viene a instrumentalizar esta facultad del Estado cuando crea, mediante el artículo 32, lo que se conoce como el régimen de excepción creado por la emergencia. Y en ese régimen de excepción se entiende que no solo la actividad de la Comisión, sino que toda la actividad administrativa del Estado, los fondos y los bienes públicos, deberían estar al servicio de la emergencia, siempre y cuando, eso sí, se logre vincular las acciones que toma el Estado con los daños o el hecho provocador de la emergencia. Don Eduardo, es evidente que la instalación de un albergue para tratar personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas con la enfermedad que da pie o lugar a la declaratoria de la emergencia es absolutamente vinculante con el hecho en sí. Hasta ahora las autoridades han tratado de persuadir a los vecinos y a los políticos sobre la necesidad de tener esos albergues. Pero se trata de un asunto de salud pública. En medio de una crisis sanitaria, la salud pública tiene absoluta prioridad. ¿Qué potestad legal y autoridad tiene la Comisión Nacional de Emergencias para instalar albergues en el sitio en el que lo crea más conveniente
más allá de la opinión de un vecino o de un alcalde? Bien, tal vez para clarificar parte de la terminología, la gente tal vez ha entendido que lo que va a llegar ahí es población que está enferma y que se le va a dar tratamiento. Y en realidad, esa población, la que ya requiere un tratamiento, debe ser atendida en nuestro sistema de salud. La idea de los albergues es aislar población, ya sea en riesgo, en algunos casos, o gente que está positiva, que ha dado un diagnóstico positivo, con el fin de evitar que se esparza el proceso de contagio. Y aquí pongo de ejemplo una situación que se vivió muy tranquilamente en el precario de La Carpio, donde un grupo de habitantes del precario no tenía las condiciones para vivir el aislamiento necesario después de un diagnóstico positivo. Fueron trasladados, se les llevó a uno de los albergues de la CNE, estuvieron ahí 22, 23 días aproximadamente, y ya, de hecho, el día de hoy salieron rumbo de vuelta a su comunidad con el levantamiento del diagnóstico, ya dieron negativo. En ningún momento desarrollaron la enfermedad, en ningún momento quedaron sometidos al tratamiento, pero fueron aislados y se evitó, tratemos de imaginar lo que puede provocar el esparcimiento del virus en un precario con la densidad de población como la que tiene La Carpio. De modo que la Comisión y el Ministerio de Salud en este caso prevén, con base en los escenarios que va generando la enfermedad, qué sitios van a poder requerir esta necesidad de aislamiento, esta necesidad de contar con una instalación donde un grupo de personas que no tenga las condiciones necesarias para vivir de manera aislada puedan estar sin que hayan desarrollado la enfermedad. Esto lleva a un proceso técnico, no se escogen al azar, se revisan por parte de las autoridades de salud, por parte de nuestros técnicos también, con el fin de determinar si una locación específica tiene o no tiene las posibilidades. Y lo que se trata es de coordinar con el Comité Municipal de Emergencias. El ejemplo que ustedes pusieron en la nota es muy claro, el caso del Comité Municipal de Peñas Blancas, que como es una intendencia, funciona como comité municipal propio o como comité local de emergencias, que coordina con la comisión, coordina con la comunidad, con la asociación de desarrollo, y crean en este caso, o pueden instaurar en este caso, el albergue. Recordemos que la figura del albergue existe en todas las emergencias que tenemos en el país. Nosotros periódicamente tenemos que estar habilitando albergues cuando se presentan fenómenos meteorológicos que obligan a que la gente sea sacada de sus casas por su seguridad. En este caso es exactamente el mismo criterio. Claro, se está pensando en la seguridad de la comunidad. Don Eduardo, claro. ¿Qué hace la comisión? Da la orden, con base en las órdenes sanitarias, da la orden de habilitar la albergue. Usted está poniendo el verbo correcto, da la orden. Porque, digamos, da la impresión de que hay una especie de plebiscito de a ver quién quiere recibir o qué comunidad no quiere recibir estos albergues. Y en medio de una pandemia, estar en este tipo de negociaciones, perder días dialogando a lo mejor con partes que incluso tienen un nivel de trabajo político que podría estar metiendo ruido y sombra ahí, hace que las cosas se demoren. Yo pensaba en la gente que tuvo que ir a trasladar a 17 personas en medio de la noche del sábado, con gastar 4 ambulancias, personal que fue ahí, porque había unos vecinos incómodos con que esas personas estuvieran en un hotel. Por eso le preguntaba si tienen la potestad legal de tomar esa decisión, independientemente de las formas, y decir aquí se va a poner de acuerdo al análisis de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud. Bien, recordemos que la Comisión de Emergencia ejerce el mando único en la atención de las emergencias, pero este mando único no implica que seamos una especie de poder sobre los poderes de la República o sobre todas las autoridades de la República. Existen instancias de coordinación regionales, instancias de coordinación municipales e instancias de coordinación ya a nivel más local.
A partir de esas instancias de coordinación es que se logra la instalación de determinadas actividades, o en este caso de la instalación de albergues. Sí quisiera tal vez clarificar un poquito el traslado de estos pacientes de Santa Rosa de Pocosol. Sí. En algún momento nosotros, en el momento en que se tuvieron que ubicar ahí, como primera medida de aislamiento, se determinó que no había las condiciones que se tenían que garantizar para garantizar la seguridad y la salubridad de las personas que estaban adentro y de las que estaban afuera. Esto, más que la manifestación popular, fue lo que motivó la salida. Porque donde nos dimos cuenta que había problemas de contención, estoy usando el término que tal vez usaría mejor los encargados de salud, por cuanto había carencia de materiales de protección, había problemas con la seguridad de la instalación, fue que se dijo, tomando en cuenta que incluso había gente en las cercanías del lugar, había población permanentemente en las cercanías del lugar, se consideró que no era seguro mantener a las personas ahí. La decisión fue más por un criterio técnico que por un criterio político. Don Hugo, lo que tratamos que ocurre en todas nuestras decisiones. Don Eduardo, es decir, fue porque el lugar no requería y no por la presión de los vecinos. En principio la decisión se tomó frente a situaciones específicas que se encontraron dentro del lugar. Okay. Había efectivamente una presión muy fuerte de los vecinos. Esta presión nos lleva a analizar a fondo la situación que se está presentando en el lugar. Recordemos que había manifestantes en las calles de Pocosol. Esto podía generar una situación de riesgo respecto de la emergencia que tenemos, es decir, de riesgo de contagio, y frente a situaciones específicas que se encontraron dentro de la instalación que iba a usarse como albergue temporal, hubo que trasladarnos. Y aquí sí quisiera subrayar el concepto de temporal. Tal vez uno de los temores que hay en la población es que esto se vuelva como una especie de instalación permanente. Y no, el concepto de albergue en cualquier emergencia es temporal. En cualquier tipo de albergue, en cualquier tipo de emergencia, partimos de la base que es una medida temporaria previa a un traslado ya definitivo o al reintegro de las personas a su núcleo social. Don Eduardo, ¿hay en la normativa sanciones para quien dificulte u obstaculice el trabajo de una acción humanitaria como es la instalación de un albergue? En general estamos en el régimen del sector público. Todas las personas involucradas que estamos en la atención de la emergencia estamos sometidos al control de las reglas de legalidad y de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil. Todos tenemos un deber que cumplir y los funcionarios que cumplen sus deberes están sometidos a un régimen de responsabilidad administrativa, les puede traer sanciones e incluso dependiendo del tipo de violación que se presente puede llegarse hasta consecuencias de carácter penal. Claro, don Eduardo, creo que estemos en esa presencia. Don Eduardo, pero no hay un cumplimiento tan grave. Don Eduardo, pero no estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de los vecinos o de los líderes comunales que insten o que inciten a los vecinos a obstaculizar la instalación de un albergue. Vamos a ver. Le aclaro, don Ernesto, en ese ámbito estamos ya entrando en el ámbito del derecho penal que no es de mis especializaciones. La Constitución Política garantiza la libre manifestación de la voluntad de las personas, el derecho de asociación y la libre manifestación de la opinión pública, siempre y cuando se respete un principio fundamental: no se violente la ley y no se daña a terceros. En el momento que entramos en una de esas dos posibilidades, nace un régimen de responsabilidad penal y de responsabilidad civil en nuestras leyes, pero la situación como tal no creo que haya llegado a ese nivel de que pudiéramos hablar de un entorpecimiento por parte de las comunidades. Y nuevamente, lo que se está tratando, tal y como lo presentaban ustedes ahora en la nota previa a esta entrevista, es hacer una atención de un nivel local muy, muy especializado con el fin de que la comunidad literalmente acoja a sus pacientes positivos que no tienen la posibilidad de vivir su cuarentena o su tiempo de aislamiento en su hogar. Al ser miembros de la comunidad, necesariamente esta presión baja. Esto ya es una decisión que creemos va a aplacar necesariamente
los reclamos que han habido a nivel comunitario. ¿Cuántos albergues tienen instalado en este momento? ¿Dónde están y cuántas personas han logrado proteger en ellos? Muy bien, en este momento, bueno, además del de Peñas Blancas de San Ramón, que acaban ustedes de informar que tiene 19 personas, en este momento con el Comité Municipal de San José se coordinan dos albergues, uno ubicado en el distrito de Matarredonda, perdón, uno ubicado en Atillo, perdón, y otro ubicado en el distrito hospital en San José. Son para personas de la calle, han recibido de hecho bastante cobertura periodística positiva porque se ha logrado darles una oportunidad a ellos de aislamiento. Hay 40 personas en este momento en el de Distrito Hospital y 77 en el de Atillo, que está ubicado en el BN Arenas. La Comisión de Emergencias tiene un centro de aislamiento en el Distrito Matarredonda, en San José. En ese era donde estaban los habitantes de la Carpio que salieron hoy. Con eso la ocupación de ese centro quedó habilitado para 18 personas. Esos son los centros que están activos y con personal a la fecha de hoy. Muchísimas gracias, don Eduardo Mora, director legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenas noches, gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. A usted. Fuertes vientos de esta tarde provocaron daños en casas en Santo Domingo y Santa Bárbara de Heredia. Además, las lluvias generaron deslizamientos en varias comunidades. Veamos. Esos fueron algunos de los videos que captaron los vecinos en Santo Domingo de Heredia. Fuertes vientos provocaron el desprendimiento de techos y otros daños en el tendido eléctrico, postes y portones este lunes por la tarde. En cuanto a los deslizamientos, se tiene hasta ahora un total de 7 reportados, principalmente en la zona de Alajuela, San Carlos y Acerrí. En el caso de San Carlos, inclusive la ruta que comunica la comunidad de Sarcero a la altura del puente de la Vieja ha estado cerrado durante buena parte del día. Por otro lado, también al inicio de la tarde se reportaron fuertes lluvias con viento en la zona de Heredia, principalmente en Santo Domingo y Santa Bárbara, incidentes que fueron atendidos por los organismos de primera respuesta. Esos son efectos del paso de la onda tropical número 6 por el país. En el periodo vespertino se presentaron fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica en distintos puntos del país, principalmente hacia el Valle Central. Regiones del Pacífico, Central y Sur y Zona Norte fueron las más afectadas por la onda tropical. Se espera que en horas de la noche continúen las lluvias, sin embargo, en menor medida hacia el Valle Central y Zona Norte, mientras hacia el Pacífico sí se mantendrán incluso hasta avanzadas horas de la noche. La onda tropical número 7 ingresará el miércoles, mientras que para el fin de semana otro fenómeno estaría incrementando las condiciones inestables sobre el territorio nacional. Pero además el miércoles se espera el arribo de la onda número 7 y para el fin de semana nuevamente otro evento. Por lo tanto, va a ser una semana con mucha lluvia, con mucha inestabilidad atmosférica, por lo cual hacemos un llamado a la población a estar especialmente atentos, sobre todo aquellos que habitan en zonas de alto riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para el Pacífico, Zona Norte, Valle Central y el Caribe. Una investigación periodística de Costa Rica Noticias reveló hoy que la Caja Costarricense del Seguro Social solo ha recibido 6 de los 311 ventiladores pulmonares que compró de emergencia en marzo pasado. La compra se hizo para atender los pacientes graves de COVID-19. Veamos. El país se encuentra en medio de la segunda ola pandémica de COVID-19, la cual significa que la cantidad de personas contagiadas aumenta desmedidamente, poniendo en riesgo la capacidad hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro Social. Previendo esta situación, desde el mes de marzo, Costa Rica gestionó la compra de 311 ventiladores de diversos proveedores de Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Suecia. Así lo informó Román Macaya el pasado 29 de marzo. Y ya hemos comprado 311 ventiladores que tienen tiempos de entrega desde básicamente de lo inmediato hasta principios de junio.
pero no cesamos en esa búsqueda. A pesar de la premura, la institución reveló a Costa Rica Noticias que a la fecha solamente ha recibido 6 ventiladores, tras compras millonarias que ascienden a los 10 millones de dólares. El detalle de las compras y entregas lo vemos a continuación. A la empresa del patrón se le adjudicó 30 ventiladores que debía entregar el 14 de abril, sin embargo, ha entregado solamente 2. El IMSA debía entregar 60 ventiladores al 14 de abril, pero solamente ha entregado 3. Soporte médico SA 80 al 6 de junio, sin embargo, no ha entregado ninguno. Mesa Medical SA 80 al 12 de junio, sin embargo, según la caja, no se ha entregado ninguno. A Anca Médica S.A. se le adjudicó 1, que debía entregar al 24 de marzo, el mismo ya fue entregado. Posteriormente, Meditech Service S.A. debía entregar 20 este 15 de junio y a la fecha no se ha reportado entrega. Y por su parte, SP Medicals Enterprise S.A. tiene que entregar 40 ventiladores al 22 de junio. Según la entidad, aunque no se escatimaron recursos para poder realizar las contrataciones, a este momento solo una compañía ha cumplido con lo pactado. El resto ha solicitado la ampliación del plazo para poder cumplir con la entrega de los equipos contratados. Los retrasos obedecen a la alta demanda mundial de estos implementos médicos que ha provocado una especie de guerra comercial. Cada equipo contratado por la caja tiene un costo de entre $27,000 a $37,000. De acuerdo con el Seguro Social Costarricense, actualmente el país cuenta con un total de 420 ventiladores pulmonares para atender a pacientes adultos y 92 para niños. Estos se utilizan tanto para el COVID-19 como para otros padecimientos o accidentes. Aunado a esto, a hoy, dichosamente, solo 3 pacientes del nuevo coronavirus están en cuidados intensivos. No hay recursos suficientes para atender una creciente ola exponencial de pacientes si esa se da. Y entonces la caja va a hacer todo su esfuerzo por elevar la capacidad plena de la institución para poder atender la mayor cantidad de pacientes posibles. Pero cuando esto se vuelve exponencial, como sucedió en España y en Italia, y está comenzando a suceder en California y en Nueva York, no hay recursos suficientes. Costa Rica Noticias solicitó una versión actualizada de las autoridades de la Caja del Seguro Social sobre este tema. Sin embargo, al cierre de edición, la única respuesta fue que los equipos aún no se han entregado. A las 7 de la noche con 43 minutos, nos vamos a una pausa, ya venimos con más. El gobierno habilitó 50,000 becas de cursos en línea para las personas que aplicaron al Bono Proteger. La idea es capacitar a personas desempleadas en áreas donde las empresas requieren personal. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas. Arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Hoy es muy importante quedarse en casa y solo salir cuando sea necesario. Por eso te recordamos que cada vez que vas a la Pulpe o a la farmacia, también vas a un BN Servicios donde podés hacer pagos, transferencias y retiros de forma rápida y segura, cerca de tu casa y sin aglomeraciones. Recordá que tenés a tu disposición miles de BN Servicios. Juntos lograremos cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Banco Nacional. Juntos somos progreso.
Por ahora, ¿estás seguro de hacer esto? No te preocupes, esta vez sí va a volar. Ahora se estrellaron contra una montaña. En la granja de mi tío, ya, había un pollo. Por Oro el Pingüino, de lunes a viernes a las 10:20 de la mañana. Solo por 13, Costa Rica Televisión. mil personas afectadas laboralmente por la pandemia de COVID-19 podrán acceder a una beca de capacitación en línea. La intención del gobierno es lograr que adquieran nuevas habilidades que le permitan obtener un nuevo empleo. Las 50.000 becas consisten en capacitaciones en línea de cientos de cursos en español y en inglés totalmente gratuitas, con el objetivo de adquirir nuevos empleos. Plan Habilidades Proteger, como se llama este programa, fue desarrollado entre el Ministerio de Trabajo, Comercio Exterior, SINDE, el BID y Coursera. Los beneficiarios son todas aquellas personas afectadas laboralmente por la pandemia del COVID-19, deben estar desempleados y haber aplicado el Bono Proteger. Estaríamos empezando con una población que haya terminado la secundaria y que nos permite y que esté en estas dos categorías, tanto de suspensión como de despido. Y a partir de eso nosotros haremos la comunicación a estas personas que dentro de la plataforma tienen estas características para poder hacer esta primera fase de identificación de quienes tendrían la disposición y el interés de aprovechar los cursos disponibles. Quienes tengan la posibilidad de adquirir una beca recibirán una invitación para optar por alguno de los cursos disponibles. Luego deberán activar la beca completando el formulario en línea. El presidente Carlos Alvarado indicó que permitirán a las personas mejorar sus habilidades digitales, estratégicas y técnicas para fortalecer su perfil. Es una de las estrategias que tenemos para combatir el COVID en este contexto de cara a generar mayor capacidad de empleabilidad y generar más oportunidades de empleo para aquellas personas que quedaron desempleadas a raíz del COVID-19. Coursera es una de las plataformas más grandes del mundo para la capacitación y tiene cursos en línea de la mayor calidad, incluyendo más de 2.000 universidades que son las proveedoras de estos cursos. Esta alianza pretende enlazar a las empresas que buscan contratar personal calificado durante los próximos meses. Las empresas interesadas pueden escribir al correo electrónico empresasproteger@sinde.org. Le permite a los costarricenses tener acceso a casi 4.000 cursos en línea de las mejores universidades del mundo y también de las empresas para lograr certificaciones y lo que hemos llamado rutas de aprendizaje hacia la empleabilidad. Aquí la idea no es brindar cualquier tipo de capacitación o lo que a mí se me antoja o lo que me parece bonito o agradable, no. Lo que queremos es darles rutas hacia la empleabilidad. Costa Rica is a model for developing a skills-based economy that attracts companies from around the world. We're excited to partner with the government to prepare a highly skilled workforce ready for the jobs of the future. Coursera es una plataforma líder mundial de aprendizaje en línea. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dice que es absolutamente imposible generar empleo en este momento, por lo que el gobierno se enfocará en atacar la evasión fiscal y mejorar las condiciones crediticias del país para ahorrar recursos y contribuir con los sectores más vulnerables. Los efectos negativos del COVID-19 para la economía nacional son cada vez más severos. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, reconoció que mientras no se puedan flexibilizar las restricciones a la actividad productiva, es absolutamente imposible generar empleo. Según el jerarca, hay muchas empresas que descartan la posibilidad de volver a contratar la misma planilla que tuvieron previo a la crisis. Es absolutamente imposible generar empleo en este momento, en este mes. Mientras no sea posible flexibilizar las restricciones al contacto personal, a la actividad productiva, al retorno al trabajo de manera normal, mientras eso no sea posible, no va a ser posible
generar empleo nuevo. Incluso estamos viendo que hay empresas que ya anunciaron que incluso cuando termine la situación de crisis sanitaria, no van a poder emplear a toda la gente que tenían. Ante este panorama, Prieto indicó que se deben conseguir los recursos para impedir que los costarricenses más vulnerables se vean arrinconados al hambre y la desesperación. Según el jerarca, parte de las medidas del gobierno a corto plazo para atender la crisis son 900 mil millones de colones disponibles en créditos bancarios para destinarlos al sector productivo para su reactivación, así como un conjunto de créditos externos que podrán mejorar las condiciones de la deuda costarricense, es decir, cambiar deuda cara por deuda más barata que le permita al Estado pagar menos intereses, así como mejorar la recaudación fiscal y recortar el gasto público. Yo no sé si yo le voy a generar desesperanza al pueblo costarricense, espero que no, pero hay que ser realista. Costa Rica va a salir adelante de esta pandemia, pero nos va a costar y tenemos que pensar que es un trabajo, que es un esfuerzo que no va a ser inmediato. La más reciente encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, correspondiente al cuarto bimestre del 2019, reveló que el país contaba en ese momento con 309 mil personas desempleadas, siendo la cifra más alta de la década. Un panorama muy duro para miles de familias en el país, ciertamente. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Una serie que pretende analizar cómo nos afectan los avances científicos. VCR, Leak Leader o Leak, es, yo creo que el visionario de Internet, ¿no? Es un psicólogo norteamericano. La tecnología fue acompañando este proceso. Primero fueron las válvulas, después llegaron los transistores, después los microprocesadores. Prefijo E. Porque en definitiva Internet es una creación de DARPA, que es una agencia de investigaciones del gobierno de Estados Unidos por el Departamento de Defensa. Los sábados a las 3 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay mil razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Tenemos un cliente y no tenemos nada preparado. ¿Soy buena para proponer, improvisar y esas cosas? En este momento, el minimalismo está muy de moda y por eso siento que eso también nos puede ayudar a reducir costos, tal vez. ¿Le parece que soy un miserable, un arrancado? No. ¿Qué es lo que me está queriendo decir usted? No. Señorita Laura Castro Pineda, la impedida de cálculo, ¿qué hace por acá? Asentía. Definitivamente lo suyo son las manualidades. Goce con esta serie colombiana los sábados a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 54 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a nuestra sección Somos de los Mismos. Allí, Laura Montero nos cuenta cómo se puede llegar a los clientes mediante Instagram. Edina presenta la sección Somos de los Mismos. Es momento que todos los que tenemos un negocio aprovechemos las ventajas de Instagram como herramienta para mercadear nuestros productos y servicios. Si bien estamos en un contexto súper complejo, difícil y tal vez no sabemos qué hacer, yo te tengo tres consejos que te van a servir para potenciar tu negocio en Instagram. Uno, que quede claro lo que quieres vender. Muchas veces estamos vendiendo sin estrategia, sin promociones, sin ofertas, sin paquetes especiales.
seguidores y es momento de ofrecerle un valor agregado a nuestros seguidores y a nuestros clientes. 2, definir quién es la persona que te sigue en Instagram. Tenemos nuestra audiencia, que son las personas que nos dan like, comentan, pero nuestro cliente ideal es el que nos compra. Yo te recomiendo que enfoques toda tu energía en tu cliente ideal, aunque sean 50, 70, 100. Los expertos recomiendan tener 1,000 clientes fieles para poder tener un negocio rentable en Instagram. Y 3, tomar fotografías y crear video, porque los contenidos nos ayudan a crear una narrativa audiovisual que te va a hacer diferenciarte de la competencia. Yo creo que estos 3 consejos te van a ayudar en esta época de coronavirus. Edime te presentó la sección Somos de los Mismos. Y vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche les presentamos al colobo oriental negro y blanco. Es un hermoso primate habitante de África. Las hembras de esta especie agradecen recibir ayuda para el cuidado de sus crías. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este hermoso primate se conoce como el gresa abisinio o colobo oriental negro y blanco. Se trata de la especie más grande de todos los colobos y poseen la característica en común de haber perdido los dedos pulgares como adaptación en la vida en la copa de los árboles. Habita los bosques secos y húmedos, así como las praderas arboladas de África Oriental y Central, desde Etiopía y Tanzania hasta Chad y Nigeria. Mide 45 y 72 centímetros, más su cola, que puede extenderse entre 52 y 82 centímetros de largo. Los machos pesan entre 13 o 14 kilogramos y las hembras apenas de 5 a 8 kilogramos. Forman grupos territoriales de 8 a 15 individuos, constituidos en torno a un macho adulto, sus hembras y sus crías. Los machos, al madurar, deben abandonar su grupo de nacimiento y luchan entre ellos para asegurarse la posesión de un harén. Esta especie puede tener solo una cría y es frecuente que una hembra deje que otras del grupo se ocupen de su pequeño, incluso para amamantarlo. El destete ocurre hacia los 6 meses. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Un animal bellísimo, el colobo negro y blanco. A las 7 y 58 de la noche llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con la politóloga Ilka Treminio, quien acaba de ser reelecta como directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. En unos minutos regresamos con esta entrevista. No se vaya, ya volvemos. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker.